Cristian Camilo Vega, lo invitamos aquí a nuestra información. Cristian, gusto saludarlo y háblenos de su proyecto, de su trabajo con, con Cúcuta Deportivo. ¿Cómo le va? Bueno, es un placer estar acá, gracias por la invitación y bueno, eh, venimos trabajando de la mejor manera para sacar aquí a nuestros arqueros de, en óptimas condiciones. Sí, primero que todo esperemos que el profe se recupere, ¿no? Y, sí, y bueno, usted sigue en esta senda, ¿no? Sí, 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 esperemos que el profe Wilson eh, se recupere pronto y que esté nuevamente aquí, que de su casa. Una cara conocida la suya, estuvo con Robato, la argentina. Bueno, sí, estuvimos en ese, en ese año con el profe Flavio, eh, estuvimos trabajando y bueno, hoy Dios me da una nueva oportunidad de estar aquí con el rojinero. ¿Está satisfecho con lo que hace y el regreso que usted con la camiseta del Cúcuta? Bueno, claro que sí, eh, también es eh, ratificante la confianza que me da nuevamente las directivas del club y aquí seguimos trabajando aquí con el con el cuerpo técnico del, del profe Aquivaldo. bueno recuérdenos un poco su experiencia su recorrido bueno eh, hemos pasado por Espresso Rojo tuvimos un ascenso con el profe John Bosmer en Tigres eh, tuvo un ciclo muy bonito con también con con el Cúcuta Deportivo y, eh, y aquí seguimos de dónde eres Fusagasuga ah de acá esta zona de Cundinamarca sí, no sí señor sí señor ah bueno y cómo cómo ha visto el trabajo de los arqueros Wilder Ezequiel, el Guajiro, creo que me faltó otro arquero hoy, ¿no? Bueno, de ahí tenemos también a Nicolás, uh -huh. eh, que es el muchacho que nos viene acompañando también ahí en el proceso. Bueno, aquí Valdo ya lo, lo eh, perdón, Wilde ya lo conocemos, que viene con su experiencia y todo, viene a aportarnos de una manera muy óptima aquí al club. Eh, Ezequiel, pues, viene de Argentina, viene con también una grata experiencia. Venimos trabajando con ellos, eh, conociéndolos, porque llevamos muy poco con, con el trabajo de aquí de los arqueros. Y el Guajiro, el Guajiro también, que es un porte de un arquero que, que va a dar de qué hablar más adelante. Bueno, profe, éxitos, un fuerte abrazo y, y obviamente con sentido de pertenencia por, por, por Cúcuta Deportivo. Claro que sí, claro que sí, por eso es que estamos acá y muchísimas gracias por la invitación.